Bueno, público de Expresa TV, continuamos con más en esta Hannover Messe 2024 y a continuación tenemos también la presencia de Eduardo Sojo, una figura sumamente importante, sobre todo en materia económica, también por parte del estado de Guanajuato y obviamente otras muchas cosas que ha realizado a lo largo de los años y que me gustaría principalmente darle las gracias el que nos esté acompañando en estos minutos, pero sobre todo también que nos hable un poco acerca de esta trayectoria que usted tiene. No, con mucho gusto. Hoy en la mañana tuvimos un panel y por eso estamos aquí en esta feria. Y la presentación y el panel tuvo que ver con mostrar dos cosas que me parece son muy importantes para Guanajuato y para el país. El panel se llamaba Construyendo el País desde las regiones. Y en ese panel se mostraban a Guanajuato como un ejemplo, como el ejemplo más acabado de participación ciudadana en un plan de gran visión. Okay. Que fue originalmente el plan Guanajuato siglo XXI, como se le llamó, donde nos imaginábamos el Guanajuato que queríamos en el 2020, y ahí se apostó por la industria automotriz, ahí se apostó por el turismo de negocios, ahí se apostó por internacionalizar el estado, se apostó por dar mayor valor agregado a los alimentos que producíamos en materia agropecuaria y construir toda la infraestructura que permitiera el desarrollo de Guanajuato y que permitió que pasáramos de ser la economía número 8 a la número 5. Entonces, los participantes estaban, digamos, entusiasmados porque siempre que se habla de planeación, se habla de iniciar nuevos proyectos. Y en el caso de Guanajuato, afortunadamente, ya no hablamos de planeación como algo que vamos a hacer, sino como algo que se planeó en su momento. Y que ya se está materializando. O sea, esa fue la primera y fue, yo creo que muy interesante. Y lo segundo es también plantear algo que se está haciendo en Guanajuato y que a nivel nacional no hemos aprendido a hacer. Y tiene que ver con el hecho de que en Guanajuato y particularmente en la región centro Bajío Occidente, donde está también Querétaro, Aguascalientes, San Luis y Jalisco, hemos planteado ya una agenda, o se ha planteado una agenda de trabajo entre los 5 estados. Y eso también es novedoso. O sea, es la única región en el país que tiene una agenda de cooperación, que presiden los 5 secretarios de desarrollo económico de estos 5 estados. Entonces eso también llamó muchísimo la atención. Y en ese sentido, y dado un poquito la ubicación de ustedes en Celaya, en la región Laja Bajío, comentar dos cosas que creo que son relevantes. La primera, con relación a Guanajuato, tiene que ver con la planeación a largo plazo, ¿no? Y en el Guanajuato siglo XXI, se planteó hacer un puerto seco, sí, que luego se convirtió en el puerto interior, uh-huh, donde hay empresas de 20 países, 30,000 empleos, que conviven con 3,500 estudiantes del Politécnico. Y eso se planteó a principios de los 90 y hoy estamos viendo los resultados. Pero lo importante es que en Guanajuato ya también el Instituto de Planeación buscó, junto con la sociedad, diseñar el Guanajuato que queremos en el 2050. Y dentro de los proyectos que están contemplados en esa gran visión es precisamente el nuevo parque Puerto Interior, el nuevo puerto seco que estará instalado ahí en Celaya, ¿no? Así entonces es algo que debe motivar mucho a esa región del país, estado. Desde su experiencia y sobre todo ahorita que nos habla acerca de estos importantes puntos, ¿qué beneficios podrá traer, obviamente, para la región Laja Bajío, para el estado de Guanajuato, este puerto interior? Yo creo que va a ser una fuente muy importante de generación de empleos y generación de riqueza, de atracción de inversiones. Es como se veía en su momento el puerto interior de este lado, ¿no? Okay. El puerto seco se llamó y luego se llamó puerto interior. Y creo que lo que estamos viendo ahorita en el caso de Celaya es ya el convertirlo en una política de Estado. Les voy a decir por qué. Porque primero se planteó
en el Plan 2050. Perdón. Salud. Gracias. En el Plan 2050, y ahora ya no solo es un planteamiento que quede escrito en una línea, en un plan, sino ya está empezando a realizarse. Ese es algo que creo que vale mucho la pena que la sociedad, los empresarios, claro, los académicos le den mucho seguimiento, que estén muy cerca del gobierno, que estén muy cerca de los que van a desarrollar el proyecto, para que sea de mayor beneficio para esa región. Y segundo, relacionado no solo con Guanajuato, sino con esta idea de hacer un planteamiento regional, de sumar fortalezas entre todos los estados. Cuando se hizo este planteamiento de tener una agenda estratégica de los 5 estados, también se identificaron algunos proyectos que eran regionales, es decir, que no solo eran de Guanajuato o solo de Aguascalientes o de San Luis o de Jalisco o de Querétaro. Y uno de los proyectos que se identificó tenía que ver con la carretera entre Querétaro y Celaya. La vinculación entre Querétaro y Celaya a través de esta carretera, que prácticamente se está convirtiendo, como lo dicen en Estados Unidos, en una carretera business, ¿no? Donde ya se ha establecido una buena estructura económica. Entonces hay que fortalecer esto, pero hay que hacerlo entre los dos estados. Y eso también le toca a Celaya, o sea, toca a la Celaya, toca a la región Laja Bajío. Entonces me parece a mí que estos dos proyectos, estos dos elementos de lo que estamos haciendo en Guanajuato, que hoy se ve como ejemplo a nivel nacional, pues también están beneficiando y van a beneficiar a esta región del estado. ¿Cómo visualiza Guanajuato en 5 o 10 años? Mira, el planteamiento que hizo el IPLANEC es al 2050. Ajá. Y ahí hay un proyecto más a largo plazo, más a largo plazo, que hace sentido porque gran parte de las ideas pues tardan en desarrollarse, claro. no se desarrollan tan en el corto plazo, pero lo importante es tener esa visión de hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, no sé, el ferroférico en Celaya, uh-huh, pues yo no sé desde cuándo hablamos de eso y apenas está concluido. Entonces sí, hay que tener las ideas muy claras y luego irlos desarrollando poco a poco. Pero una cosa importante del planteamiento que el IPLANEC y los junto con los ciudadanos hicieron para el Guanajuato del 2050 es que además de los elementos tradicionales de economía, educación, salud, medio ambiente, seguridad, en este 2050 se planteó el tema muy claro del lo que le llaman como un pilar la sociedad de la información. Son 5 pilares, los 4 tradicionales, y hoy en Guanajuato esta innovación que se incorpora en el 2050 yo creo que es muy relevante porque tiene que ver con el pilar de la sociedad de la información, y eso tiene que ver con el futuro, como aquí lo hemos escuchado una y otra vez en esta feria. En ese contexto creo que hay que darle mucho énfasis a la parte digital, lo dijo la gobernadora hace unos momentos. La parte digital, por supuesto que tiene que ver con la industria, por supuesto que tiene que ver con la economía, pero también, y de manera muy relevante, tiene que ver con el gobierno, ¿no? Digitalizar los trámites, por ejemplo, hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, ser un gobierno más eficiente. Entonces creo que eso también va seguramente a ser considerado por los municipios que contempla la región Laja Bajío. Finalmente, pues, ¿qué espera de estos días de esta Hannover Messe 2024? Y sobre todo, bueno, pues la invitación para la gente para que venga, conozca más de estas empresas internacionales que están aquí de visita, pero sobre todo también el trabajo, como bien lo indicaba, que está teniendo el estado de Guanajuato con esta perspectiva a nivel mundial. Yo creo que es una gran oportunidad, por ejemplo, para todos los empresarios de cualquier sector económico que nos estén escuchando, el que asistan a la feria, el que vean stand por stand lo que se presenta, porque esto yo creo que puede despertar la imaginación, porque la digitalización, la automatización, la electrificación, la movilidad, no es solo un tema de las grandes empresas. Realmente la innovación a través de todas las herramientas que aquí se presentan,
puede ayudarles a despertar la imaginación y ver cómo aprovecharlo en su propia actividad económica, lo que está pasando en el mundo. Y tenerlo a un paso, tenerlo en Guanajuato, yo creo que es un privilegio que no debemos de dejar pasar. Muchísimas gracias por su tiempo, le agradezco que nos haya acompañado y seguimos con mucho más aquí en Exprésa TV.